Eh, eh, buenos días. Vamos a eh, continuar con la presentación eh, de eh bueno, la segunda ponencia eh decía justo hace un momento José Luis Melendo que había que eh invertir en conocimiento para elaborar diagnósticos que permitieran eh detectar eh los puntos conflictivos y así poder eh enfrentarse a ellos e intentar corregirlos. Bueno, este va a ser el tema de eh, la exposición de Pilar Pastor, eh, a quien tengo el gusto de presentar eh, ahora eh, y a la que quizá algunos de vosotros y vosotras ya conoceréis. Y sería deseable si se pudiera cerrar eh, la puerta porque vamos para evitar... El ruido no se puede cerrar la. Ah, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como decía, eh, voy a presentarla eh, rápidamente porque es posible que muchos y muchas la, la conozcáis. Su trayectoria profesional que se ha desarrollado en la, en el ámbito, en diversos ámbitos de la administración pública y especialmente en el campo social y cultural, donde ha venido desempeñando puestos relacionados con la gestión, con la realización de estudios evaluaciones y análisis de diferente tipo. Ella es directora del Observatorio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza desde que se creó en el año 2009 eh, con motivo de la presentación de la candidatura de Zaragoza eh, como capital europea de la cultura. En este barco del observatorio ha ido realizando diversos informes, estudios entre los que eh, se destacan eh, su trabajo sobre el impacto socioeconómico de las fiestas del de Pilar, o análisis de equipamientos culturales, de protocolos de accesibilidad y también ya sobre la presencia de las mujeres en los museos o galerías de eh, arte. Eh, ella ha participado en distintos encuentros y jornadas profesionales y ha participado también en el máster de gestión de políticas y proyectos eh, culturales de la Universidad de Zaragoza. Eh, desde finales de los años 70, Eh, ha estado vinculada al movimiento asociativo y otra de sus facetas eh, se ha plasmado en su pertenencia y su trabajo en el Club de Opinión La Sabina. De, este, en, de esta asociación, ella ha sido presidenta entre el año 2009 y 2014. Ahora, Eh, forma parte de la Asociación Clásicas y Modernas, Asociación por la Igualdad en la Cultura. Ella forma parte de la Junta Directiva, eh, en la que yo también eh, me incluyo. Eh, y eh, desde la Comisión de Investigación de esa asociación ha sido impulsora y coautora de diversos estudios. Relacionados bueno, con la presencia. Ah, aquí están, estaba buscando mi folleto. Relacionados con la igualdad de género en la cultura. Concretamente, uno de ellos, que se presentó en el año 2017, se refería al estudio de eh, las artes escénicas eh, y dio lugar ya a esta investigación, a esta publicación, con ayuda de la SGAE: ¿Dónde están las mujeres en las artes escénicas? Eh, ha trabajado o está haciéndolo también en, en el campo de las bibliotecas, Bibliotecas Igualdad, que no estáis desarrollando, eh, una labor eh, que está todavía incipiente. Bien, lo que va a presentar ahora son los resultados bastante desoladores, aunque no he tenido tiempo, los resultados de la investigación que intenta responder a la pregunta: ¿dónde están las mujeres en la música sinfónica? Bueno, agradeciendo toda la labor que ella hace eh, con bastante generosidad, eh, eh, bueno, pues tengo el gusto de cederle ya la palabra porque es a ella la que hay que escuchar. Gracias. Ella. Bueno, pues gracias, Carmen. Se nota que es amiga y además compañera de la Junta Directiva de Clásica, así que tenemos objetivos compartidos en, en, mucha, en gran parte de nuestra, de nuestra actividad profesional y fuera de lo profesional. Yo me embarqué, me, me asocié en la, en la asociación clásicas y modernas a través, de, a través de Carmen, porque me invitó a hacer unos estudios y aquello me hizo ver que no solo en, en el ámbito social, en, a través del club de opinión La Sabina, eh, trabajaba por la igualdad de género, sino que además también en el, campo, en el campo profesional, en el campo de la cultura, donde yo pensaba que este problema no existiría, pues a raíz del trabajo que Carmen me me encargó, me pidió que hiciera para unas jornadas culturales de igualdad, eh, me di cuenta de que la cultura también hay mucha discriminación si eres hombre o eres mujer, y además de forma bastante más importante de lo, que, de lo que parece. Con lo cual, en el Observatorio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza empecé a focalizar más estudios y más parte de lo que hacíamos, viendo que este era uno de los problemas junto con la accesibilidad y en el que más hemos ido trabajando. Bien, primero agradecer al Salón de las Industrias Culturales que, me haya, que nos haya invitado a presentar este, este estudio, hablar un poquito sobre género, hablar también sobre música sinfónica y además presentar un estudio cuando lo que yo he asistido eh, atrás en otras ocasiones y bueno y lo que importa aquí es hablar de empresas y de cómo funciona la industria cultural, ¿no? Pero yo creo que esto también tiene mucho que ver. Como mmm, estamos un poco más justas de tiempo, nos hemos reducido el tiempo, voy a intentar ser breve y si acaso luego si queréis amplio en alguna parte. Este estudio de dónde están las mujeres en la música sinfónica surgió fue una iniciativa de la Asociación Clásicas y Modernas, que es una asociación para la igualdad de género en la cultura, y pedimos colaboración a, a la ESGAE, a la Fundación SGAE, que es una fundación de estudios que tiene una gran trayectoria sobre estudios en la ciudad y que ya conocíamos. Ellos eh, al principio bueno pues costó un poco, pero luego sí que ya aceptaron y es el segundo que en este caso es el segundo que hacíamos con ellos y también invitamos a participar en el mismo a la Asociación de Mujeres en la Música y a la Asociación de Mujeres Creadoras de Música. Porque en clásicas y modernas hay mujeres, hay mujeres de todos los sectores de la cultura, en la música, de la música también hay, pero no eran, no, no eran muchas y pensamos que estas, dos, estas otras dos asociaciones también tendrían mucho que aportar. Y relacionado con lo que antes Carmen durante la presentación, como habéis visto, yo no soy música, así que esa parte me va a costar más contestar si tenéis alguna pregunta. El objetivo de este estudio fue conocer la presencia de compositoras y directoras de música en las orquestas sinfónicas españolas durante una temporada que fue la temporada 2016-2017. En resumen, lo que hicimos fue analizar 23 orquestas sinfónicas españolas, 668 conciertos, 1997 obras, 309 compositores y 167 directores y directores directoras de los dos géneros. El alumnado, eh, vimos que ya intuíamos que los datos iban a ser bajos, aunque luego ya veréis nos han sorprendido, eh, nos han sorprendido mucho porque son mucho más bajos de lo que pensábamos inicialmente. Y entonces ya desde, bueno, desde que empezamos a tomar datos, lo que hicimos fue ampliar también al alumnado, porque cabría la pregunta de, ¿hay poca presencia de mujeres porque hay pocas alumnas que hagan estas especialidades, que las, las elijan? El origen de este estudio, por qué hacen, por qué lo hacemos, ¿no? El origen surgió en Francia, no me extiendo mucho, luego si queréis ampliamos más, toda la información la tenéis también en internet. El origen sur, surgió en Francia porque esta mujer, Jean Prat, que la tenemos ahí a la izquierda, es una socióloga francesa y el gobierno francés, el Ministerio de Cultura francés. Esto no, no fue el Ministerio de Igualdad, fue el Ministerio de Cultura francés, se preocupaba porque empezó a ver, la, el ministro en aquel momento empezó a ver que había poca presencia de mujeres, sobre todo en los centros de gestión públicos de la cultura pública francesa, que allí está mucho más centralizado por la Administración Pública. Entonces, le encargó un estudio y vio que el porcentaje era muy, muy bajo, creo que era alrededor de un 14%. Posteriormente eh, bueno, puso una serie de medidas en marcha y en el año 2006 volvió a encargar otro estudio a la misma socióloga y vio que los datos prácticamente no habían variado. A partir de ese momento, ya como dice, eso fue un gran escándalo en Francia, en el mundo de la cultura francesa, y empezó dos, empezaron dos tipos de acciones. Una, desde el Ministerio, desde, el, desde la Administración Pública Francesa, desde el Ministerio, eh, crearon un Observatorio de Igualdad, que, por cierto, esta semana se acaba de presentar el del Ministerio de Cultura de España, de Género. y eh bueno pues puso empezó a hablar también de una serie de objetivos cifrados de cómo querían que debían de aumentarse digamos no no por cuota en sí, pero sí con un porcentaje de compromiso anual de de incremento de presencia de mujeres. Eh, por otro lado, lo que fue más importante fue el movimiento que se creó entre los profesionales de la cultura. Se empezaron a crear unas plataformas de profesionales y de asociaciones, muy relacionadas a las asociaciones, en este caso con, con el feminismo y con mujeres que trabajaban desde, desde ellas. Eh, se crearon las, temporadas, las llamadas temporadas de igualdad en las artes escénicas, porque aunque en realidad el, el trabajo fue sobre eh, la, las artes y la cultura en general, al final eh, las plataformas estas se centralizaron mucho en lo que son las artes escénicas, y el audio, la música incluida y el, audio, y el audiovisual. Eh, la SACED francesa, aquí, que es como la SGAE española, se vinculó a este movimiento. Eh, publica, elaborando y publicando anualmente un, un folleto, le llaman la brochure, lo tengo luego si no os lo saco eh, anualmente y se publica todos, todo el tiempo y se hacen análisis también quincenales eh, sobre oh, quincenales, perdón, eh, cada cinco años se han hecho análisis también de cómo ha ido mejorando o no esos, esos datos. Deciros que en Francia el, el ministro, la ministra francesa, porque ha habido ministros y ministras de cultura, no de igualdad de cultura, siempre se han preocupado mucho y han prestado mucha atención, tanto en los recursos, presupuestos como en los objetivos, a, a, en base a discursos que han ido dando, para que hubiera, es decir, ha sido un tema central la igualdad de género en la cultura, y aún así todavía están lejos de que este objetivo se cumpla. En el año 2014 quisieron extender este movimiento a otros países europeos y en España quien recogió el testigo fue la Asociación Clásicas y Modernas. Se hizo un primer encuentro en 2015 en febrero en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE. Y eh, eh, durante ese encuentro bueno, pues se pusieron ya las bases para que se empezara a trabajar en este ámbito. Como la asociación está lejos de ser el Ministerio francés, ni muchísimo menos, los recursos son muy pocos. Es una asociación que prácticamente eh, los recursos que dispone son las cuotas de las socias. Pues entre todas creamos una comisión de investigación y empezamos a analizar datos. ¿no? Aquí en Aragón, en Valencia, en varios sitios, pues hicimos pequeños estudios piloto con la misma metodología que habían utilizado la SACED francesa, con la que nos pusimos en comunicación para ver eh, cómo podíamos esos estudios, como limarlos y cómo eh, utilizar una metodología que fuera sobre todo comparable además con Francia para poder mm, evaluar de una manera más clara la situación en la que nos encontramos encontrábamos aquí en, en nuestro país. Así surgió, mmm, surgió este estudio que lo publicamos en verano de 2000, lo presentamos en verano de 2017. Solo lo hicimos clásicas y modernas en ese caso con la Fundación SGAE y a raíz de los datos de este estudio se empezó a crear una plataforma, mmm, lo más bueno, no exactamente como Francia, pero bueno, intentamos en esa línea. Se llaman temporadas de igualdad en las artes escénicas eh, mujeres-hombres. En este momento están prácticamente extendidas por todo el territorio nacional y hay aproximadamente unos 50 entre teatros, festivales y centros adheridos que se han comprometido a que haya cambios, sustanci cambios sustanciales en su, en su centro, en su, en su teatro. En este caso lo que mirábamos, eh, los datos los tenéis detrás. Son mmm, mujeres, presencia de mujeres en teatros y centros de artes escénicas, eh, sobre todo en el aspecto creativo de gestión y de dirección. ¿Mm? Pero bueno, pues había dramaturgas, coreógrafas, es decir, todo lo que en artes escénicas, todo lo que es el, el arco de, de creación. Eh, como decía, pues eso hay unas 50 centros adheridos y lo que intentábamos eso, que aumentaban el porcentaje en esos. En esas variables y también en la parte de comunicación. Bien, ¿cuáles son los datos que hemos encontrado en este caso en el estudio que hemos publicado el día 20 de marzo, o sea, la semana pasada? Se publicó en Madrid, en la Sala Manuel de Falla del Palacio Longoria de las fundaciones de la, de la SGAE. Lo presentó Pilar Jurado, sabéis que es la nueva presidenta de SGAE y Rubén Gutiérrez, que es el director de estudios, y estaban también las presidentas de las tres asociaciones que lo, que lo hicimos. Bueno, pues los datos, no sé, yo creo que los veis bien porque es un poco claro el, 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 el color, el tono que se ha utilizado. Es un 1% de todas las obras programadas, es decir que es un porcentaje bajísimo, son 16 obras de 1997 obras. Decir, cuando hablamos de que la igualdad, de que ahora ya hay igualdad, de que no hay ningún problema, pues claro que no hay igualdad, en el fondo no la hay y necesitamos datos aunque nos cuesten mucho y sean muy áridos y nos cuesta un esfuerzo de tiempo y de pero tenemos que sacar datos para que las cosas mejor, para que las cosas mejoren porque si no, como decía Meliá Barcalcel, este es un espejismo. Nos parece que sí que hay. Dice, bueno, pues ya hay, sí, 16 de 1990. O sea, eso es muy poco. ¿Mm? Y lo mismo pasa con eh, esto en las obras, pero vemos compositoras un 3%. Creo que eran 10 compositoras, 10 mujeres entre 300, 300 y pico compositores hombres o mujeres. Y si vemos los directores de orquesta, claro que hay, pero solo un 5%, 8 directoras de orquesta. Yo creo que estaréis conmigo en que es un porcentaje muy bajo. Y si además miramos qué directoras han dirigido conciertos, cuántos conciertos han dirigido, el 4% todavía es más bajo. Eh, Una de las preocupaciones de uno de los, eh, de los coautores del estudio era eh, la relación con la música contemporánea. Y entonces eh, he querido... A ver... Está aquí el siguiente. Eh, lo, hemos, lo hemos valorado sobre todo con compositores vivos, porque si no hacerlo de otra manera era mucho más complejo. Entonces lo que vimos es que, fijaros, en música, cuando hay música contemporánea es verdad, hay más mujeres. Es decir, el porcentaje de mujeres aumenta, es un 70%, pero de un 70% de las 10 compositoras que os he dicho. O sea, estamos hablando siempre de un nivel muy, muy bajo. ¿no? Sin embargo, cuando son compositores hombres, un 32%, prácticamente se invierte la proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que compositoras clásicas, históricas, mujeres, hay muy pocas, que tenemos que seguir investigando. O sea, es bueno que haya, para las GAE sobre todo, nos decían, es bueno que haya compositoras. Ellos quieren que haya compositores vivos, ¿no? porque son los que están, eh, los que están financiando ¿no? y los que están principalmente en SGAE, pero mmm, recibiendo, quiero decir, beneficios. Pero eh, realmente no, nosotros tenemos que apostar por compositoras vivas, pero también para que se reconozcan esos referentes históricos, para que se reconozcan esas obras de mujeres que no escuchamos normalmente en las salas de conciertos. Eh, respecto al alumnado, porque cabría pensar, como os decía antes, bueno, es que hay pocas que estudian, ¿qué va? hay muchas y habría muchas más, más de las que más de las que inicialmente esperábamos a la vista de los resultados primeros y habría más probablemente si la expectativa laboral fuera mayor. ¿Mm? Porque hay un 29% de alumnado que ese año acabó los estudios. Hemos, hemos recogido solo los conservatorios superiores de música, 25 conservatorios superiores de música en España. Y hemos hablado con cada uno de los representantes de estos conservatorios. A veces ha sido el director, ha sido el, el, el responsable de estudios o. Y bueno, pues ya lo veis: un 29% de mujeres acaban en composición, un 24% acaba estudios de dirección y el alumnado total sí que es un 43%. Si hubiera más expectativas profesionales, a mí me parece que habría más mujeres, más mujeres músicas que elegirían esas especialidades. En cuanto a los reconocimientos, esto ya no lo hemos incluido en el estudio, pero como lo teníamos analizado, os lo he querido también presentar. Solo tres mujeres han obtenido el Premio Nacional de Composición en 38 años. Luego os las presento. Pero fijaros, la primera mujer que lo obtuvo fue en el año 2010, Elena Mendoza. Y en el año 2008 hubo la Ley de Igualdad de Género en la Cultura. Y a partir de ese año, Ángeles González Sinde, que estaba entonces de Ministra de Cultura, puso en todos los, en todos los concursos, en todas las convocatorias para premios nacionales. Entonces ella expuso que en los jurados tenía que haber mujeres, o sea, tenía que haber um, igualdad de género, ¿eh? salvo circunstancias muy especiales. Eh, y a partir de ese año empieza a haber mujeres, no solo en este premio, sino en la mayoría de los premios de cultura nacionales. Bien, el premio de composición a ellos, Fundación um, del Banco de Bilbao, Vizcaya y Argentina, solo se ha otorgado a una mujer en las ocho convocatorias. Luego, luego lo veremos más. Se convoca desde el año 2002 y eh, me he molestado en contar los, el jurado que ha habido en estos premios. Solo en una, que creo que fue 2004, que es cuando se lo dieron a Ángeles a una de las a la compositora. Eh, solo ese año hubo una, o sea, solo, solo dos años hubo una mujer. Todos los demás eran solo hombres y en ese año eran todos hombres menos una mujer y fue uno de los, uno de esas veces fue cuando se lo dieron a esta mujer. En cuanto a la discografía, que es otra forma de reconocimiento también, eh en la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas ha habido 168 mmm, títulos de eh, CDs de de, de música. Que hayan editado ellos y solo uno se dedicó a una compositora María Teresa Prieto y ese concierto, ese disco, lo SCD lo dirigió la orquesta que dirigió la música para SCD fue de José Luis Temos, Temes que luego volveremos a hablar un poco de él. Eh, solo en dos dirige la orquesta una mujer: Elena Herrera, en el año 2000 y Gloria Isabel Ramos y las dos pertenecían en aquel momento en, cada una en su momento, a la Orquesta Sinfónica de Córdoba, que es la que ha tenido algunas mujeres en su, como directoras. ¿Qué podemos hacer? Bien, primero, interpretar y difundir las obras de las compositoras históricas ya reconocidas. Lo fueron en su momento y lo son ahora. Y sobre todo, sobre todo incluidas en los conservatorios. Porque no, no nos contestaron todos los conservatorios, con lo cual no puedo deciros exactamente qué obras se incluyen o no. Pero lo que sí que hemos detectado, ya digo, no de una manera estadística, es que en muy pocos conservatorios se, se trabajan obras de mujeres, en muy pocos. Y lo que sí que nos decían es que cada vez en el, bueno, hay alguna profesora o alguien, alguien sensibilizado generalmente, alguna profesora, que hace algún ciclo específico un ciclo específico de mujeres con la etiqueta de mujeres bueno esto me hace recordar también que cuando en la información que os hemos que os he ido contando que de conciertos de toda la información que hemos analizado solamente hemos analizado lo que se llaman conciertos de abono es decir la programación habitual hemos desechado todos aquellos ciclos que no tienen que ver con la programación habitual, incluidos los que en algunos casos hacen algunos auditorios en el mes de marzo, música de mujeres. ¿Nos parece bien o mal? No, bueno, en principio nos parece bien porque no hay otra posibilidad. La única posibilidad es esa, pero lo que queremos es que estén en la programación habitual y eso es lo que vamos a estar evaluando. Bien. Eh... Bueno, aquí he puesto algunas. Desde luego, son muchas más, y a partir de ahora ya veréis, hay unas cuantas diapositivas que son de fotos de mujeres con nombre, porque cuando le cuento a mis compañeros y tanto de aquí como de fuera, eh, pues por ejemplo esta mañana con dos compañeros que he estado hablando, ¿no? Y les cuento que los datos del estudio y el problema que hay también que parece un problema muy importante para las profesionales de la música, porque no van a encontrar trabajo después. Me dicen, es que no hay. Y ese es que no hay, que también se habla en otros sitios, pero en la música sinfónica mucho más, es que no hay directoras, es que no hay compositoras. Yo creo que tenemos que hacer esta labor de difundir la obra, porque sí que hay, y hay muchas, y no solo estas, hay muchas más. Y además con buenas críticas, porque hemos ido también leyendo críticas y tienen buenas críticas de, tanto de sus obras como de las, la dirección de orquestas por mujeres. Eh, investigar para conocer la obra de las de las compositoras porque hay compositoras que en su tiempo fueron muy reconocidas pero que luego con el paso del tiempo han quedado olvidadas en las páginas de la historia los casos de maría de pablos y maría rodrigo por ejemplo maría de maría rodrigo eh, a la, cuando hemos presentado este estudio el 20 de marzo le hemos hecho un, un homenaje porque coincidía el 20 de marzo de 1888 fue la fecha de su nacimiento yo os aconsejo que lo leáis todo en, en internet porque está toda, toda su vida. pero en 2015 fue un hombre en Puerto Rico. Esta mujer había fallecido en, en sus últimos años los pasó en una residencia de Puerto Rico. Entonces llamó a José Luis Temes, director de orquesta que lo conocía, era un director de conservatorio, y le habló de una mujer que estaba con Alzheimer y que recordaba muchas cosas de, de, de conciertos en España de cuando ella era, era joven y le parecía que podía tener algo de razón. José Luis Temes, os lo resumo, hizo un, está todo, creo que está bastante... Eh, todo esto que os cuento o está sea, también en, en los textos. José Luis Temes lo contó el día, de, el día 20 de marzo, el día de la presentación del estudio. José Luis hizo una investigación, se fue al Centro de Documentación y Archivos de SGAE, encontró la obra de María Rodrigo, le encantó, la, bueno, la, pasó a partituras un poco más legibles. Yo como no sé de música, no os puedo explicar mucho más en este aspecto. Eh, buscó, eh, tuvo una financiación de una persona que eh, contó allí que le, que le encantaría conocerla y que no la conoció, pero bueno, le financió parte una persona semi-anónima, semi -anónima porque nunca la llegó a conocer, y también es GAE. Con eso organizó un, un concierto, eh, ha grabado un CD, que es el CD este de aquí. Y además hay un, hay un vídeo con Rosa Montero que todo eso pues ha, ha logrado resucitar, entre comillas, la vida de María, la obra de María Rodrigo. María Rodrigo además fue la primera mujer compositora profesional que pudo vivir de su profesión en nuestro país, en España. Y el otro caso es el de María de Pablos, que es similar, es una mujer segoviana, también del siglo XIX, primeros del XX... Que eh, bueno, entre el Ayuntamiento de Segovia, la, 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 con, la concejal de Cultura de, la, y de, Cultura de Igualdad del Ayuntamiento de Segovia, que se llama Marife Santiago, eh, y la alcaldesa, el, ahora no recuerdo el nombre, Duque, Duque eh, también han, han reavivado la obra de, de María de Pablos, hicieron una calle con su nombre, han hecho ya dos encuentros de mujeres compositoras, de, de mujeres músicas. Y además han creado un premio para mujeres compositoras con, con recursos económicos, no solo eh, el reconocimiento. Bien, en, en la presentación, Mariluz González, que es la directora del Centro de Documentación y Archivo de SGAE. Presentó una serie de mujeres eh, compositoras del siglo XIX, principios del XX, principalmente, que esperan ser reconocidas. Algunas ya lo son, lo fueron en su tiempo, pero son las que la historia ha olvidado. Y yo he querido, por eso, se las he pedido a Mariluz y os, las, y os las pongo para que veáis que existen, que tienen toda su obra en el Centro de Documentación y que esperan ser rescatadas algún día. Estas eh, también, Matilde Salvador, por ejemplo, ahora en Valencia, en Valencia también están trabajando mucho en algunas, de, en algunas de ellas. Hay una que es cupletista, por ejemplo, Cándida Pérez, que también han hecho una escultura en Valencia con su nombre. Y bueno, Matilde Salvador, Teresa Oller, también estas dos mujeres en Valencia están ahora eh, compañeras de la Asociación de Mujeres en la Música y de Clásicas y Modernas, están reavivando su obra. Bien, estas son Elena Mendoza, la, fue la primera mujer que le dieron el premio de composición del Ministerio de Cultura que os decía antes, María de Alvear en 2014 y Teresa Catalán en 2017. Os he puesto a Marisa Manchado porque es socia de las tres asociaciones, creo que es, de las tres que decía que hacían el estudio. Marisa es una persona, es compositora y es una gran impulsora y luchadora para que las mujeres música tengan el lugar que se, que se merecen eh, el libro este va a ser ahora os lo he puesto es de ella, va a ser ahora reeditado nuevamente y este programa de Hoy Compositoras fue el, el primero de los primeros que se hicieron en España, creo que el primero fue en Alicante y lo presentó José Luis Temes pero luego Marisa Manchado en la Sala Berlanga lleva varias ediciones con estos encuentros que son yo creo que muy de referencia en España. También hizo un, un programa muy importante de radio, de radio, en Radio Clásica, con mujeres compositoras. Y eh, eh, Isabel Urrutia, que es la que os decía que había ganado el premio de, de AEOS. Y bueno, os he puesto estas dos, esto de aquí de la derecha, porque Álvaro Zaldívar, que creo que es una de las personas más autorizadas en, en crítica musical, catedrático de historia de de la música en el conservatorio ahora de Murcia y, y antes en Zaragoza decía que las dos mejores obras que había visto este conciertos y obras que había visto este año eran de dos mujeres bueno dónde están las directoras pues también hay muchísimas directoras hay muchas esperando una oportunidad y hay otras como estas que la tienen, pero podrían trabajar mucho más de lo que trabajan. Muchas de ellas están, es, viven como profesoras porque no tienen suficiente, suficientes posibilidades como directoras. Por ejemplo, Mercedes Padilla, que la tenemos aquí. Isabel López Calzada ha hablado recientemente en un programa de, de televisión y ha creado la Orquesta Sinfónica de Mujeres de Madrid. Porque, bueno. bueno, y con esto ya pues eh, finalizo. Si tenéis alguna pregunta que hacer porque creo que no me he pasado, han sido 20 minutos. Gracias. Y un, oye, un segundo solo, esto está ahora publicado, en, está en internet, ¿eh? porque no tengo suficientes ejemplares, si alguien tiene mucho interés he traído uno pero está publicado en internet en PDF y si alguien tiene mucho mucho interés, pues cuando vaya a Madrid me iré trayendo alguno. Pones en Google pones dónde están las mujeres en la música sinfónica, está en la página de Clásicas y Modernas y en la de SGAE. En las otras dos asociaciones no estoy segura si la han publicado ya o lo van a publicar, pero en eso sí porque lo he comprobado. Y este también está allí y los de Francia Sí, es que me estás respondiendo ya. Yo quería saber si se podía acceder a, al otro estudio que habías hecho de las mujeres en las artes escénicas de alguna manera. Entonces, bueno, ya me has respondido. Está colgado en la página de Clásicas y Modernas. Sí. Vale. Es? Ah, pues no sé. a mí tengo me tengo más aquí en Zaragoza, o sea, que si vale. Quiere, ¿eh? De acuerdo, gracias. Bueno, yo solo quería hacer una aportación. Eh, soy mujer, soy compositora y bueno, me ha hecho bastante ilusión que, que se hable de todo esto. Porque, bueno, yo estoy aquí en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y sí que es cierto que no tengo profesoras de nada. O sea, todos son hombres. Toda la gente que te examina. Eh, Absolutamente todo con lo que tratas es un hombre. No tiene que ser mejor ni peor, son profesionales super cualificados, no, no lo dudo, pero sí que es cierto que tampoco se programan obras de mujeres. Es difícil trabajar, eh, incluso con los intérpretes muchas veces se nota la diferencia, que no tienes la misma autoridad que, que un hombre. Entonces, sí hay mujeres compositoras, ahora mismo dentro de la especialidad somos tres. Y en total en el aula somos 11, no está mal, podría ser peor. Eh, a diferencia de las directoras, solamente hay una persona que es mujer en el aula y se nota mucho. Se nota mucho como. En la dirección, sobre todo. En la composición, bueno, más o menos, pero en la dirección eh, se pasa mal. O sea, es, es complejo luchar y es complejo incluso formarse, o sea, ya no solo el mundo profesional, o sea, tienes que escuchar a veces comentarios que no te apetece oír, ya es que es que es mujer y bueno, en fin, lo, lo típico, ¿no? Pero también resaltar que la educación está y se nota muchísimo y bueno, nada, simplemente aportarlo como reflexión, ¿no? De no es solo fuera lo que hay que luchar, no son las que nunca se han pronunciado tampoco, sino dentro del aula y más nuestra educación, que es muy individualista. O sea, yo tengo una hora y media de, de, de clase con una sola persona en la que tienes que demostrar lo que. una idea, un concepto, un conocimiento y. es, es muy difícil. Y aparte de que yo antes era trompetista, entonces ya lo, lo tengo como todas los no sé, las contras a, a mi favor. pues es difícil. Y nada, simplemente eso. Unizados es verdaderamente duro y sí que me gustaría eh, que respondieras eh, a una cuestión. ¿Así si crees que Eh, algunos de los premios a los que ha aludido Pilar Pastor o el hecho de que se hagan semanas o meses dedicados especialmente a las mujeres puede servir de estímulo para vosotras. Es una pregunta que te dirijo. Bien, eh, personalmente me gustaría más estar incluida en una... O sea, muchas veces cuando lo separas parece que es diferente o... Sí que hay que incidir porque se nos olvida, se nos olvida que estamos ahí. ¿no? Hablas también con, bueno, yo vivo con músicos y, y todo esto, y no se programan obras de mujeres. Incluso te sorprendes, ah, estoy tocando una obra de mujer. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la línea? ¿No? Yo no consigo entenderlo, también soy joven, igual es pues, por eso, ¿no? Yo no veo la diferencia ante un trabajo de una mujer o un trabajo de un hombre no estéticamente no tiene nada que ver hay cosas peores hay cosas mejores es arte no depende de lo que te guste sí que es cierto que incentiva o sea a nosotras nos ayuda pues por ejemplo las GAE ha hecho como unas listas de las mujeres que hemos estrenado obras en España y tal y sí que ayuda para darse a conocer porque es difícil entrar no. Pero también es muy triste, o sea, es muy triste que nos tengamos que dar a conocer de esa forma y, y no de una forma de, de un encargo, porque incluso en el mundo del, del cine, ¿no? En las audiovisuales, ¿eh? porque la mujer compositora no es solo la música clásica, ¿no? Está la publicidad, está el cine, está el teatro, está toda la multidisciplina. No vas a encontrar muchas mujeres que, que escriban para todo ese tipo de músicas y para colmo. Se te valora, pero es como algo especial, ¿no? Es como ver una luz que ah, llama la atención, pero no por el trabajo, sino porque tienes que estar luchando constantemente contra esas variables que, en fin, son un poco tristes. No sé si, no es que sea muy relacionado, pero hay una cosa que, es, que os quería decir: que mmm, cuando hemos hablado, al menos con, con, con los conservatorios ¿no? y con algunas de las orquestas, se sorprenden de que hagamos el estudio, se sorprendían ¿eh? de que hiciéramos el estudio, pero un estudio, pero ¿para qué? Si, digo, hombre, pues porque hay que contar, porque puede parecer una cosa y no ser otra, ¿no? Y entonces deciros, y lo mismo pasa cuando analizamos otro tipo de, de aspectos de, la, de ámbitos de la cultura, ¿no? Además, aquí en Aragón os podría decir hasta nombres concretos, no dicen, pero de verdad que esto es lo que sale, digo, pues sí, claro, míralo, cuéntalo y ya está, ¿no? Entonces que la mayor parte de las veces es inconsciente. Jean Pratt, la socióloga que os decía en el segundo estudio el que publicó en 2009, se llama De lo prohibido a los el título francés no sé si lo traduje bien, pero es algo así como de lo prohibido de la prohibición a los obstáculos, ¿no? Entonces ahora no está prohibido, pero hay muchos obstáculos para las mujeres y la mayor parte son muy inconscientes. Es decir, que no somos no es consciente el que, lo, el que lo el que el que o la que programa no siempre es un hombre también, hay, también a veces ocurre con mujeres no cuando piensas en un hombre músico decía Pilar Rius en una entrevista en un hombre no cuando piensas en, en un profesional músico un, una profesional músico siempre piensas en un varón cuando piensas en alguien dirigiendo una orquesta piensas en un varón es decir tenemos una formación muy, que, que de forma inconsciente nos cuesta pensar en, en que una mujer es una buena profesional y sabemos que tiene tanto talento y tanta experiencia. ¿no? Y yo creo que muchos hombres o muchas mujeres que programan hombres también piensan que, que, que el talento está repartido igual. ¿no? Pero sin embargo, no, hay muchas piedras en el camino, muchas. Entonces no queda más remedio que, bueno, que tenerlo en cuenta. ¿no? Ya, los curados, el que haya una mujer o dos hace pensar que hay mujeres también que se pueden presentar, ¿no? Y, bueno, hay, una, hay un ejemplo que yo creo que conoceréis. En la orquesta de Chicago empezó a haber mujeres cuando primero pusieron un biombo, pero luego tuvieron que poner la alfombra roja por los tacones. Es decir, hasta que no pusieron una, un biombo y una alfombra roja, solamente había varones. Empezó a haber mujeres cuando no veían quién estaba tocando, ni lo intuían. ¿Entendéis? Entonces... eh hai un inconsciente aí que funciona, ¿no? O el es que no hai, es que só hm mm, es y cuesta, ¿no? Y logo unha cosa al hilo de lo de las mujeres, de lo del género, ¿no? Que eh, Margarita Borja, que es la que, lleva, la que coordina la coordinadora de las temporadas de igualdad en, en España, todavía no hay datos estadísticos, pero sí que me ha dicho que en algunos teatros, como por ejemplo eh, los teatros Luchana, el, teatro con el, el centro Conde Duque, le están diciendo que cuando representan y dirigen obra, obras de mujeres, hay más gente, no más mujeres, sino más público, hombres y mujeres, porque como que es algo diferente, ¿no? O por lo menos se vende como algo diferente. Y hace, las, hace dos semanas estuvo uno de los responsables del Museo del Prado aquí en Zaragoza y yo le preguntaba, porque sabéis que en el Prado solo hay seis cuadros de tres mujeres en exposición, ¿vale? El resto están en el sótano, o sea, hay algunos más hasta 30, pero están en el sótano, ¿no? Y yo le digo, oye, si es tan fácil, o sea, en vez de, como ellos tienen presupuesto para adquirir y para, bueno, ¿cómo que no adquirís? Dice, es que se han puesto por las nubes los cuadros de las mujeres, se han puesto por las nubes, es que son muy caros. Ahora comprar un Clara Peters es casi, bueno, es una inversión. Mírate las últimas subastas, que no las he mirado, pero quiero decir que no tenemos por qué pensar que el que haya obras de mujeres o mujeres dirigiendo va a ir menos público, que también puede haber ese miedo, también es uno de los posibles obstáculos, no sino al revés. El lunes está Laura pedesoria, veremos eh, lo bien que lo va a hacer. Es una directora de, de orquesta española, eh, de aquí de Zaragoza, que lo último que sé es que estaba en Viena dirigiendo, porque aquí pues, no, tenía no, no pudo encontrar trabajo en España. Ahora no lo sé porque creo que ha salido, me han dicho en el periódico, pero no he leído la entrevista. Pero bueno, el lunes tenemos una directora por fin en el, en el auditorio, porque los datos del auditorio los hicimos antes de hacer este estudio. Hicimos un estudio aquí en, en Aragón en, de Música Sinfónica y otras músicas y, y los datos eran iguales. <laughs> Eh, el siguiente estudio que nos es, vamos a plantear es sobre otro tipo, las otro, los otros tipos de música que no es música sinfónica. Vale. No. a la asociación que lo hace posible.